agárrense bien las pelotas, porque voy a pedir 48.000 likes. 48.000 likes, yo te digo que es difícil. ¿Es difícil? ¿Es difícil? Pues 48.500. ¡Coquito! ¡Decime! Mucha gente, a raíz de mis últimos videos, me venía diciendo, invítalo, invítalo. ¿Y a quién invité? A Cao Cao DC. ¡Cao! Yo sufro, cada vez que me decís Cao Cao, es como... ¿Sabes? Ahí en el corazón, me duele. Amigo, para lo que te traigo hoy es un challenge y me da un poquito de miedo, porque he visto que te cuesta un poquito adivinar. ¿A mí? Si a mí me llaman sí. Coco el Mago. Escuchame una cosa, te voy mostrando combinaciones de emojis, algún emoji solo, algún emoji, una letra y otro emoji, y eso va a significar el nombre de un jugador de fútbol. ¿Qué nivel de dificultad hay? ¿Cuál es el nivel de dificultad? Hay de todo, hay de dificultad 1 a dificultad 10. ¡Ostras! Amigos, a todos los que estén viendo este video, también les recuerdo que el canal de Coco lo tienen en la primera línea de la descripción. Que no esté suscrito al canal de Coco, lo invito a que se suscriba y le manden un comentario de Cao Cao al fin. ¡No! ¡Eso no! ¿Estamos ready para ver la primera imagen? Enséñame la primera imagen, ¿eh? No me enseñes otras cosas. Ahí está la primera, querido Coquito. ¿Una vaca? ¡Ah, Carlos Vaca! ¡Muy bien, Top them. Viste que hay algunos, como Vaca, que es fácil. Hay algunos que se van a ir complicando un poquito más. Este era fácil. ¿Vamos con el siguiente? Sí, dale, estoy enfilado. Vamos con el siguiente, a ver ahí. ¡Cuadrado! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡No dejo tiempo, tío! ¡Yo no dejo tiempo! No dejo porque los suscriptores lo estarán viendo y estáis poniendo las respuestas ahí abajo. Pero nadie es más rápido que yo. ¿Vas tomando confianza? Sí, que luego viene el palo duro, ¿no? Luego viene cuando me la metes ahí sin piedad, ¿no? Ahora van a empezar a complejizarse un poquito más. ¡Ya! ¿Piqué? ¿Puede ser? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se... ¿Por qué? Porque estoy viendo... ¿No? Está ahí... ¿Qué estás viendo? Escúchame, ¿qué estás viendo? ¿Qué he dicho? ¿No se dice así? Estoy viendo un emoji que está silbando. ¿Está silba? ¡Ah, fuck, tío! ¡Silba! El jugador que representa este icono es nada más y nada menos que David Silva, Coquito. Vamos con el siguiente. 3, 2, 1, ya. Es difícil. Un balón, un hospital. Ay. ¿Balón inglés qué significa? Balón inglés. Claro, balón, pelota en inglés. ¡Ah, no! ¡Calla! Ya lo sé. ¿Cuántos segundos me quedan? No importa, tenés tiempo, decilo. ¡Balotelli! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! ¡Sebas! Pero al final sos un capo de otro planeta, hermano. ¡Vamos! 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Hola! ¡Uy! Espera. Es Cami... ¿Walker? ¿Walker? ¡Muy bien, Coquito! ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Yeah! ¡Lo creé! ¡Wow! Dificulto que cualquiera de los suscriptores o gente que vea este video lleve más aciertos que vos. Tienen dos que yo creo que vas a poder acertar. ¿Estás ready para el que viene? Sí, estoy ready. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Ya! ¡Ostras! ¿Un ángel? Ah, es que claro, solo tengo un intento. ¿Di María? No, ah. lo perdiste acá. ¿Qué estás viendo ahí, Coco? Cuéntame. Dos ángeles. O dos santos. Ostras, es verdad. Ay, qué fallo. Fallé. Sebas, enséñame un poco de argentino, ¿no? Enséñame un poco de argentino, un poco de ese acento... Tan lindo. Ok, boludo. ¿Estás listo, guacho, para adivinar? Estoy listo. 3, 2, 1, ya, hermano. Edificio. Llámalo de otra forma a los vale, edificios. Vale, torres.
Muy bien. Yeah. El niño, ¿es el niño? El niño Torres. ¡Oh! Venís, te digo, Coquito, que venís arrastrando el nepe por el piso, ¿eh? Sí, sí, yo soy así. Encima soy negro, pues ya. ¡Oh! Ya. Uf. Tengo un nombre ahí. Analizalo. El nombre que tenés, anda viendo si se va identificando con alguna de las siglas que vos entendés que hay y decilo. ¿Es belga? No. No es belga, entonces no tengo ni idea de quién es. Te voy a dar una ayuda. Es defensor. Para. ¿Vos qué dijiste? Serpiente. Una serpiente. Sí. Podría llamarlo de otra forma también. Culebra. No. ¿Cómo se dice número 10 en inglés? Ten. Ten. Entonces. ¡Ah! Vale. ¡Boateng! ¡Muy bien, Coquito! ¡Muy bien! ¡Hostia! Sí, sí, igual, Coquito, igual déjame decirte que te empujé hasta la palabra también. Me empujaste. O sea, no lo quiero. No quiero. Ese punto no lo quiero. Ese punto positivo no lo quiero. Me gusta que juegues sobrado. 3, 2, 1, ya. ¿Esto es Japón? No. O sea, no he dicho nada aún, pero... Okay. ¡Ah, rojo! Muy bien, Coquito. Marquitos Rojo. Marquitos Rojo, que nos hizo festejar un gol agónico frente a Nigeria como nunca. Yo lo celebré como, madre mía, salí corriendo del bar gritando y la gente flipando, en plan, pero ¿qué hace este negro celebrando un gol así de Argentina? Te lo juro, boludo. Sí, 3, 2, 1, ya. Gundogan. ¡Ah! ¡Gundogan! ¡Exacto! Pero escuchame una cosa. ¡Gang! ¡Crack, hermano! Soy Coco. 3, 2, 1, ya. ¿What? No, no. Creo que es Sergio Ramos. Pero, hermano, sos muy crack. Dificulto que la gente que esté viendo este video acierte jugadores más rápido que vos. Tengo la mente encendida hoy, la tengo chispada. ¿Cómo la estás pasando de momento? Sebas, tengo el acento argentino que tanto me gusta aquí metido en la oreja y encima eres tú el que habla. Vamos, lo estoy pasando muy bien, de verdad. ¡Ya! Complicado este. Esto complicado. Es complicado, No te guíes por la bandera de la punta, no te guíes. Vale. Me animaría a decir, querido Coco, que nadie va a adivinar, quien esté viendo este video, este nombre de jugador. ¿No? Uf, es muy difícil. Me has puesto cachondo, Sebas, ¿eh? ¿Y no me das dos opciones? En plan... Bueno, no, opciones no, te voy a dar pistas. A ver. Es argentino. Tengo un nombre desde el principio, pero claro, es que me has dicho que nadie la va a acertar, así que dudo que sea ese. Bueno, no, pero a ver, por ahí ese, ojo, Es argentino y es delantero. Me han matado. Yo digo un nombre, a ver, si es él, soy el fucking boss in the crack, in the street, around the wall. Y si no, pues seré la peste más grande porque me has dado pistas y la gente va a decir... Seguro que la gente está, pero el Coco, si es tal, es tal. No, yo siento que hay mucha gente que más allá de estas dos pistas todavía no lo ha adivinado, Coco. ¿Es Castillo? No. No es Castillo. No es Castillo. Es Rodrigo Palacio. Difícil. ¡Palacio! ¡Wala! ¡Es verdad, tío! Lo que pasa es que vos tenés razón. Se parece más un castillo que un palacio. Pero bueno, A ver, con las pistas que has dado. Con las pistas que has dado se tendría que saber. 3, 2, 1, ya. No puede ser. Es difícil. Es español. ¿Es español? Juega en la Premier League. Tiempo, Coquito. Fua, no tengo ni idea. Mira la foto. ¡Hola! ¡Es verdad, chaval! ¡André Herrera, tío! A ver, la verdad, Coco, es que es difícil. Pero está bien buscado, ¿eh? Está bien buscado. Se vienen los últimos dos. Son dos jugadores
que vos conocés muchísimo. 3, 2, 1, ya. ¿Princesa? ¿Rubia? ¡Reina! Muy bien, Coquito. Muy bien, Coquito. Pepito, reina. El rey de las fiestas. Con estos dos que quedan, no tengo dudas de que te puedes despedir, pero allá arriba. Venís muy arriba, muy arriba, muy arriba de verdad. ¿Estás ready? Sí. 3, 2, 1, ya. Hola. Hola. No, ma. ¿Cómo? No, no, no tengo ni idea. Una ola, una A y un donut. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿La letra del medio qué es? Una A. Y lo último, y lo último que ves, ¿qué es? Un donut. Bueno, en Argentina se lo llama dona. ¡Ah! Vale, vale, entonces es Diego. Diego Mar Maradona. Dona. Sí, sí, sí. ¿Cómo se le llama en Argentina? Dona. Una dona. Lo que va a venir ahora, Coco, y es el último. ¿Es el último? Último, último. Y a todos los que hayan llegado hasta acá, quiero que en los comentarios sean sinceros y pongan cuánto han adivinado o en cuánto han errado. Porque adivinar todos para mí ha sido muy difícil. Que le den like, que se suscriban al canal. Exacto. Y que activen la campana de Trolón Trolón. Sobre todo. Sobre todo, sí, esto que voy a decir ahora. Link del canal de Coco. Ir, suscribirse, activar la campana y ponerle cao cao DC. Eso es clave. Muy importante. No lo bajáis. Muy importante. ¿Estás ready para el último? Estoy ready. ¡Ya! Pescado. Pescar. What the fuck? ¿Qué es esto? Cuando vos vas a pescar, ¿no? Y tirás la caña. Y de repente hay... ¿De repente hay qué? Tú tiras la caña, pescas... Hay un pescado, sí. Pero... ¿Y cómo se llama el momento exacto donde el pescado muerde el anzuelo? Sebas, yo no soy pescador, soy youtuber, ¿eh? No sé, no sé si... Mirá quién es, Coquito. A ver si vos lo llamás de la misma forma. ¡Piqué! ¿Cómo? Cuando hay pique en la pesca. Cuando hay pique, ¿o no? ¿No le dicen así? Puede ser, sinceramente no lo sé. Bueno, no era tan literal como caquita o como vaca. O no, como pero rojo. Sí, se podría haber acertado. Coquito, querido, de verdad, de corazón, te súper agradezco. Me encantaría que la gente participe y diga cuántos han acertado. Que rompan ese botón de like y de verdad ha sido un placer enorme. Porque nunca has estado en el canal y es la primera vez que estás. Y espero que no sea la última y que la próxima... No, habrá más. Ha sido un placer haber venido aquí en tu canal. Mira que yo siempre se lo decía a un amigo, le digo, hostia, yo... Me molaría grabar con Sebas, tío, no sé. ¿Y pero por qué no me dijiste, boludo? No lo sé, porque me da como... No sé, tío, no lo sé, Sebas. No lo sé. Coquito, querido, te súper agradezco, te mando un abrazo y espero verte antes de fin de año y compartir un ratito juntos. Este 2018 nos vemos.